Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar con un nuevo video y una nueva receta. En el día de hoy vamos a preparar para estas fiestas que se vienen un delicioso pan de carne relleno acompañado de unas deliciosas papas al horno. Así que atenti a esta deliciosa receta. Antes de continuar, los ingredientes. Esta receta, mis queridos amigos, quiero enseñarles que es una receta alternativa ahora para las fiestas, porque sucede el caso que ustedes no quieren hacer asado y estar con la parrilla ahí. Esto simplemente lo van a hacer al horno, tranqui, lo preparan en un ratito. Esto va a ir de 50 minutos a una hora, no demora mucho, es una ricura que no se lo pueden perder. Lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a picar unas verduritas, las que van a condimentar la carne, ya tú sabes. Una vez que tenemos picadas las verduritas, lo que vamos a proceder a hacer, ya que picamos las papas, las vamos a poner un poco de sal, aceite para condimentarlas, para llevarlas a nuestra horma. Luego de esto vamos a pasar al proceso de preparación de nuestra carne. Hoy, pan de carne relleno al horno, a lo ya tú sabes. Thank you.
vez que tenemos la papa condimentada, vamos a proceder a colocar en nuestra horma, porque esto recordemos que vamos a llevar al horno, así que vamos a ponerla suavemente, vamos a echarla así, la echamos de esta manera, ¿por qué? Porque esto lo vamos a separar acá a los costados, las papitas, vamos a separarlas a los costados, porque en el medio vamos a preparar nuestro pan de carne, el cual va a ser presentado acá, pero ya tú sabes, vamos a una pausa y ya continuamos. Regresamos, mis queridos amigos, y lo que tenemos aquí es la carne molida con la cual vamos a hacer nuestro pan relleno
delicioso, un plato muy simple y sencillo para hacerlo en estas fiestas. Vamos a colocarle un poquitito de sal en primer lugar. Vamos a echarle una pizca muy pequeñita, porque recordemos que nos estamos cuidando de la sal para que la presión no se dispare a lo loco, porque ya tú sabes. Una buena pizca, Mario. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a integrarle las verduritas que hemos picado previamente para saborizar esta carne. Además de esto, le vamos a poner un huevito, un poquitito de harina para que tenga mayor consistencia. De esta manera, tenemos presentado aquí un papel film sobre la mesa, el cual nos va a ayudar para la preparación de nuestro pan de carne. Ya hemos condimentado la carne, ahora lo que vamos a proceder a hacer es el armado del mismo. En primer lugar, un papel film. Vamos a colocar aquí un papel aluminio donde vamos a presentar nuestra carne. Porque vamos a envolverlo en el papel aluminio para llevarlo al horno. Ya tú sabes, paso a paso. Una vez presentado nuestro papel aluminio, vamos a proceder a colocar nuestra carne, cuidadosamente, por supuesto. De esta forma tenemos presentada nuestra carne acá en nuestro papel aluminio. Lo que vamos a proceder, ustedes hagan en su casa con los ingredientes que tienen y que ustedes quieran realizar su pan de carne relleno. Yo opté por un poco de queso barra, paleta, unas verduritas, unos huevitos ahí. Ya tú sabes, sigan paso a paso en las imágenes y van a ver cómo vamos a preparar esta ricura. Thank you.
De esta forma nos queda presentado nuestro relleno sobre nuestra carne. Lo que vamos a proceder a hacer ahora, vamos a arrollar despacito, suavemente. Para eso recurrimos a la ayuda de nuestro papel film, para que nos ayude a mantener una firmeza a la hora de cerrar el mismo. Ya tú sabes, con paciencia, tranquilidad, suavidad y mucho amor vamos a hacer esto, ¿eh? Ojo, ya tú sabes. De esta forma nos va a quedar presentado nuestro pan de carne relleno. Esto vamos a poner en nuestra horma. Esto recordemos que va a ir a un horno de temperatura de 160 a 180 grados durante 50 minutos a una hora. Atentos al horno, que esto va a salir una ricura. No se lo pueden perder. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Transcurrida una hora, hemos retirado del horno nuestro pan de carne relleno, el cual vamos a dejar enfriar un ratito y vamos a proceder a cortarlo para saborearlo. Invito a ustedes que se suscriban al canal, le den me gusta, compartan estos videitos y nos vemos pronto. Chau chau.